Batalla Sara versus Dan Zorro, parte 1. Tengo 6 contra Esmeraldas. Jordan Fu estoy enfrente de este último pasaje en el bosque Esmeralda. Después de este pasaje de hojas y árboles, vendrá seguramente el patio Esmeralda donde se está gestando Ámbar. Seguramente por aquí cerca, resguardándola, debe estar otro de los dioses animales. Bien, no hay tiempo que perder. Debo ingresar aquí. Esto está lleno de ramas. Hojas muy grandes. Bien. Un descampado enorme. Los árboles son inmensos aquí, se mueven con el viento. Comienza a correr mucho viento y está anocheciendo. Hay antorchas, estatuas, ornamentos con antorchas en este sector. Parece ser un lugar de combate. Siento una energía poderosa. Puedo verlo. Más allá de los árboles, en la entrada de esa montaña hay una luz. Parece ser la luz de la Esmeralda base, donde se debe estar gestando la diosa Ámbar. Seguramente por allí está capturado mi padre Menifú. Debo apresurarme. Así que tú también quieres morir. Quieres seguir el mismo camino de tu padre, ¿no es así? ¿Quién eres? Yo soy quien ha capturado a Menifú, el guerrero más poderoso del universo, en la cárcel virtual. Tú eres el maldito, ¿no? Obsérvame. Yo soy Dan, el dios animal de Zorro. Es increíble, su coraza es hermosa y tiene una cola inmensa de zorro, muy bella. Su semimáscara también, con los emblemas de zorro. Maldito seas, tú eres entonces el que ha capturado a mi padre, ¿no? Has aprovechado cuando estábamos combatiendo seguramente contra Marcus Miklor. Maldito, voy a hacerte 1000 pedazos. He juntado 6 contra Esmeraldas para liberar a papá. Solamente me queda la tuya. Dámela o lo lamentarás, Dan. Eso me sorprende realmente. Por eso vas a pagar con tu vida lo que han hecho tus amigos. Ellos ya pagaron, ahora te tocará a ti. ¿A qué te refieres con ya pagaron? Evidentemente, la falta de comunicación que hemos establecido para con los radares o radiotelecomunicadores que tienen ustedes ha resultado. La diosa Ámbar ha cortado comunicaciones, así no saben qué sucedía en cada sector del bosque Esmeralda. Pues si no te has enterado, voy a contártelo. Tanto Denish, Albus, como Naira y la traicionera maldita de Kina la Cebra, tus amigos, han conseguido la contra Esmeralda de cada uno de los dioses animales. Pero para hacerlo han perdido sus vidas. ¿No lo sabías? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Fue así como lo oyes. Observa. Detrás de esas ramas, ¿eh? ¡Papá! Ahí está la cárcel virtual donde está encerrada tu padre. Y se va debilitando. Maldita sea. Papá, no es posible. No creo lo que estás diciendo. Ellos están vivos.
Mis amigos me han hecho llegar la Contra Esmeralda, pero yo sé que están vivos. No pueden haber muerto. No, no puede ser. Me niego a creerlo. Comienza a creerlo, Ranfu. Ellos se han sacrificado. Los dioses animales son invencibles, son muy poderosos, nadie puede vencerlos. Por eso han tenido que sacrificar sus vidas para llevárselos a cada uno de ellos. Y solamente he quedado yo el más poderoso. Voy a vengar sus muertes. Con razón sentía sus energías despedirse. Albus, Dennis, Naira, Kina también. No, no puede ser, amigos. Han entregado sus vidas y me han hecho llegar la Contra Esmeralda a mí. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora es el momento de quitarte la vida a ti. Ya habremos acabado con todos. Maldito. No podré haber muerto a mis amigos. Esto no va a ser en vano. Su muerte no será en vano. Voy a matarte, inmunda rata. Sentirás la furia de Ranfu. Ya le queda poco tiempo a tu padre. ¿Qué? Obsérvalo. Detrás de él. ¿Qué? A través de esa pantalla holográfica que te muestro. La esmeralda capullo de la diosa Ámbar se está tiñendo por dentro de una energía roja. Ya está casi en su 90%. Toda esa energía sale de tu padre mismo. ¿Qué? La cárcel virtual está absorbiendo su energía. Cuando la esmeralda capullo se tiña de rojo en su interior, eso significa que ya ha absorbido toda la energía de tu padre y morirá. Y será el gran momento para que tome su cuerpo la gran diosa Ámbar y comience la ejecución y la destrucción de todas las galaxias del universo. Tengo que apresurarme si no consigo la Contra Esmeralda antes de que termine de teñirse de rojo la energía del interior de Esmeralda Capullo. No habrá tiempo, será tarde. ¡Maldito! Sentirás el poder de Ranfu. Te voy a mostrar lo que le hice a tu padre, a ti también, a su hijito. ¡Toma! ¡Tornado piraña! ¿Qué? En su mano tiene una esmeralda. Está controlando el tornado piraña. ¿Cómo puede hacer eso? Voy a decirte una cosa. Dan de Zorro es el rival más inteligente de todos. Jamás en tu vida, niño, has combatido contra alguien con mi cerebro y mi capacidad cerebral. He sido tan listo que he diseñado yo mismo esta esmeralda de Zorro con un chip interno que tiene la composición atómica de todos los ataques de todos los guerreros, tanto del bien como de la tiranía. Me he tomado el trabajo de estudiarlos a todos sin que se hayan dado cuenta. Por ello es que ninguna técnica podrá afectarme mientras tenga esta esmeralda. Controlo a todas y las domino a todas también, ya que están registradas dentro del poder de esta esmeralda. Como lo verás, será imposible vencer a Dan de Zorro. Puede ser. Ahora voy a darte una sorpresa.
¿Recuerdas esta técnica? ¿Qué está por hacer? ¡Toma! ¡Las mil pirañas! Esta técnica de mi padre me la está arrojando a mí. ¡Ah, increíble! Es verdad lo que me dijo Dan. Domina la técnica. Tiene registrada en su chip la técnica de mi padre de Menifu. Mientras se llevaba a cabo la batalla de las centurias, cuando la galaxia estaba amenazada por el emperador Dang y sus 18 guerreros del mal, los guerreros del bien de la primera generación estaban combatiendo para liberar cada uno de los planetas. Seguramente sabes esa historia. Por supuesto que lo sé. Ellos dieron su vida para acabar con ese imperio maligno. Pues bien, has de saber que mientras Abyss, Menifu, Weapons, Star, Sara y todos los demás, Sierrak, estaban combatiendo en cada uno de los planetas contra cada uno de los 18 guerreros del mal del emperador Dang, yo había enviado esta máquina que he diseñado, una cámara volátil de Dan Solo. Una cámara volátil, así es. Esta cámara puede multiplicarse porque maneja la energía atómica. Puede tener cientos de subdivisiones. Todas han sido colocadas en todos los planetas estratégicamente. Por ello, he podido observar cada una de las batallas en los 18 planetas. Y he podido observar a cada uno de los guerreros del bien de la primera generación, así como los guerreros tiranos de Dang, como si los viera en una cámara HD y en una pantalla de cine. He visto todas las peleas, y mientras la veía, he sacado la composición atómica y he estudiado las técnicas de todos los guerreros, inclusive los de ahora también, los de tus amigos que han fallecido. No puede ser posible, qué inteligente que es. Y ahora vamos a hacer un recuento de los poderes, de todo lo que te estoy nombrando, Ranfu. Ahora se viene la pesadilla que te hará sufrir, Dan de Zorro. Maldita sea.